Jonah, ¿estás ahí? Estoy aquí. Un poco atascada. Ah, una roca me ha atrapado. No te muevas, buscaré ayuda. No, estoy siguiendo a la Trinidad. No quiero llamar la atención. Voy para allá. No tardaré mucho. He salido. Ten cuidado, la entrada está repleta de trampas. La Trinidad no ha terminado aún. Deben de estar protegiendo algo. 6 semanas y seguimos sin saber quién dirige la célula local de la Trinidad. Pero he hablado con gente del pueblo y están muy ilusionados porque alguien importante viene al Día de los Muertos. Se apellida Domínguez. Deberíamos investigarlo. Casi he llegado. Perdona por no esperarte. Ten cuidado.
¡Lara! Vaya, mira qué sitio. Está claro que ha merecido la pena. Ya sabemos que busca la Trinidad. Ya, no querían que llegásemos hasta aquí. Bien, por las notas de tu padre. He visto el derrumbamiento del pasadizo. ¿Le echo un vistazo a la herida? No, estoy bien. ¿Qué es esto? Constelaciones. Esta inscripción es una especie de enigma. Peces rosas. ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata. Hay una fecha aquí. Pero qué raro. Parece que la han raspado intencionadamente. ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo. No, creo que es de antes. Pero ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Tengo que pillar esto! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos. Estarías ahí dentro, pero no sé si haciendo mucho. Jonah. ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche. De acuerdo. Descifraré el enigma, a ver si la fecha tiene algo que ver. Vale. Peces rosas, montañas de plata, investigaré. Por cierto, en esta cafetería supuestamente la comida está muy bien. Conozco al cocinero. No tengo mucha hambre. ¿Qué? Después de todo esto, yo sí. Me comería una vaca. Ahí está. ¿Algo nuevo sobre el doctor Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario más de una vez. Es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas. Viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale, esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión... ¿Qué? Precesión. La tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2000 años. Antaño el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí. Muéstramelo. Lo has oído, ¿no? A ver a dónde va. Espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos.
No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Sammy. ¿Qué tal todo? ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigar. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Bien, aseguraos de que no me sigan. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. ¡Hola, muchachos! ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca. Con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. ¿La conocéis? Es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mantas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Lo siento. Su liderazgo en la organización. No podemos detenerlos. Perdón. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula, creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Lara. Sí, te he oído. Disculpe, señor. Culpa mía. Una trampa en el primer lugar. Probablemente Kraus. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, 20 y pocos. ¿Me has oído? Vale, la encontrará. Vale. No quiero que entre nadie allí. Lo siento. Cierre la puerta al salir. Vale. ¡Ah! ¡Lo siento! No pasa nada. Ve a jugar. Las lecturas son distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es la clave. La siguiente fase. Si
Si ha llegado la hora, estamos preparados. Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Volvamos enseguida. Soy funcionario del gobierno. Tengo que estar aquí. Ya no. Señor arqueólogo jefe, tu empleo ha dejado de existir. No, por favor. Tengo dinero. Puedo pagaros. No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh, Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Jonah, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh, Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención, todos preparados para la operación Apagón. Debería mirar en esas ruinas. Conozco esta figura. Es Ischel, la diosa de la luna llena. Oh, y esta es Chakchel, la luna nueva. Hay una inscripción. Chakchel, la llave yace más allá de su mirada. La llave. Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Tengo que llegar abajo. Vale, debería funcionar. Vale. Aquí el comandante Rourke. Quiero el emplazamiento asegurado. Cuando llegue el doctor Domínguez, entraremos juntos.
El doctor Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Esto es pan comido. La estatua mira hacia esa cueva. Estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad aquí fuera. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. Las tallas de este monolito maya están demasiado deterioradas para leerlas. Vale. Calabozos.
Debo encontrar el templo que busca Domínguez. Conseguí. Estoy en un templo subterráneo. Bien. Vaya. Mala señal. Lara, la Trinidad está usando explosivos. Ya veo. Están causando temblores. Hay una pirámide. Voy a subir a la cima. Hay unas plataformas que pueden ayudarme a llegar arriba. Estoy buscando algo que haga de contrapeso. Te oigo entrecortada. Detecto algo de actividad. Voy a acercarme más. Necesito hallar la forma de cruzar al otro lado. Thank you.
campana está atascada. El carro volcará si tiro de él. ¿Jonah? Sí, aquí estoy. Jonah, aquí hay un mural. Muestra una caja. La inscripción dice: la caja de plata de Ischel. Debe de estar en la ciudad oculta. Es una leyenda maya. Dice que la caja invocará al dios Kukulkan. El dios de la creación. Eso busca la Trinidad.
Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami, una tormenta, un terremoto, una erupción volcánica. Menudo dios de la creación. Bueno, para los mayas, Kukulkán es el dios de la creación y la destrucción. Esta parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están descolocadas. Inscripción. La llave del corazón de Ischel libera la purificación. No debe caer en manos de la Trinidad. Pensémoslo bien. Mierda. Lara, guardias de la Trinidad. Dirígete a una zona elevada. Oh, no, la has cogido, ¿verdad? Deprisa. Están en camino. El doctor Domínguez y más hombres, por lo visto, han encontrado lo que buscábamos. Entonces, empieza el asedio. Sí, para eso son los refuerzos. Sí, te oí. Domínguez viene esta noche, ya lo sé. Lo que digo es que la niña va a inundar. ¿Qué coño crees que estoy haciendo? Justo estoy tomando la bomba de agua. Vale, vamos a asegurarnos de que todo vaya. ¿Cómo va esa bomba? ¡Responde! ¿Has terminado con esa bomba? La operación apagón ha comenzado. Los trabajadores locales no deben salir de aquí con vida. Oh, joder. Sigamos el plan. Asegúrate de que el perímetro esté asegurado. ¿Qué habrá ahí dentro? No sé, pero las lecturas se salen de lo normal. El perímetro debe estar asegurado para cuando llegue el comandante Rourke. Estaremos listos. Bien, inspectores, preparaos. Mierda. No pasa nada, lo arreglaré. Esto está tardando demasiado. Si la Unión tiene que esperarnos cuando llegue, se va a liar una buena. ¿Qué está pasando en la entrada? ¿Ya? Sí, la operación. Sus asuntos.
comando base, aquí líder Gamma. ¿Dónde están los refuerzos? ¡No me vengas con aquí! ¡Te digo a la vista! ¡Me situaré! ¡Cambio! ¡No tengo munición! ¡Estás muerta! ¡Vamos, sal! ¡Esto termina ahora! ¡No! ¡Está matando a los nuestros! ¡Objetivo! Odio los helicópteros. Posicionado para cobertura. ¡Joder! ¡Alto! No le hagáis daño. Lara Croft. Esperaba conocernos en otras circunstancias. Sabes, me interesa bastante tu trabajo. La Trinidad siempre lo está. Está en un lugar seguro. ¿No la tienes? Nunca imaginé que te la llevarías sin más. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Y desde luego sin nada de esto. Pero sin la caja. El apocalipsis. La muerte del sol. Mientes. Lara. Lo notaste al coger la llave. Los temblores son normales. Se aproxima un tsunami. Y esta es la primera de muchas catástrofes por tu culpa. ¡Tú habrías hecho lo mismo! Dios. Sí. Coger la llave. Pusiste el apocalipsis en marcha. ¿Te das cuenta de la tragedia que has provocado? Purificación
depende de mí. Detenerla antes de que nos consuma. Thank you.
Sara. Estaba preocupada. He fallado. O peor. ¿Qué dices? Domínguez tiene la daga. La perdí. Después de todo lo que mi padre pasó, le he dado a la Trinidad justo lo que necesitaba. Usará la caja y el cuchillo para rehacer el mundo. ¿Para rehacerlo cómo? No lo sé. Cree que puede librarlo del pecado y de la debilidad. Ese tipo debemos... debemos detenerlo. Es todo culpa mía. Lo arreglaremos, ¿vale? Lo prometo. ¡No, no, no, no! Debemos llegar a la ciudad oculta antes que la Trinidad. Necesitamos la caja de plata. Vale, pero antes vamos a poner a salvo a esta gente y luego vamos a por la caja. ¡Nadie está a salvo! ¡No si él se hace con la caja! ¡Tengo que irme solo yo! ¡Solo tú puedes qué! ¡No sabes si esto lo has causado tú, Lara! ¡No estás solamente tú! ¡Esta gente nos necesita! ¡Y nos necesita ahora! Además, ¿qué es lo que tenemos? ¿Un enigma? Necesitamos más que peces rosas y coronas de plata para alcanzar la ciudad oculta. Voy a ayudar a esta gente. Y luego buscaré un camino. Creo que buscamos una montaña volcánica. La corona de plata debe de ser un anillo de nubes. No puedo dejar de pensar en toda esa gente de antes. Lo han perdido todo. El enigma dice... sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata donde deliberan las gemelas. ¿Qué serán las gemelas? Esta tormenta no me gusta nada. Es solo un poco de lluvia. Nos centraremos en la montaña con nubes. Una montaña con nubes. Si la encontramos, ¿cómo sabremos que es la correcta? ¿Intuición? Es la única pista. El mural dice que habrá más desastres. La mejor forma de ayudarlos es detenerlo como a la Trinidad. Vale. Pero ¿cómo lo sabremos? Jonah, lo que sentí al coger la daga... ¿Te refieres a los temblores del tsunami? Más que eso. Fue como si hubiera despertado algo. Sé que no tiene sentido, sé que es difícil de creer, pero confía en mí. Confiemos el uno en el otro. He visto algo por aquí. ¿En serio? ¡Eso es! Esta tormenta no me gusta. ¿Y si volvemos por la mañana? Estamos muy cerca. Supongo que unas turbulencias no van a detener a la Trinidad. Claro. Miguel, ¿hay algún sitio para aterrizar? Sí, puedo dejaros cerca de Kuwait, Jack. Vamos.
Podría ser útil. Me vendrá bien más tarde. Tengo que encontrarlos. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. Aulladores. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debería haber escuchado a Jonah. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas.
Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Quizá haya algún trozo de chatarra afilada entre esos restos. Necesitaría una herramienta para abrirla. Necesito algo para cortar eso. ¡Maldita sea!
Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para afilarlo. Justo lo que buscaba, aunque necesito más. Tengo lo que necesito. Debo volver al campamento. Tiene que estar más afilado. Creo que ya está bien afilado. Algo impide que los suministros caigan. Ya puedo recuperar mi equipo. Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda! ¡Miguel! Esto no me gusta. ¡Miguel! ¿Dónde estás? Oh, no. ¡Miguel! ¡Miguel!
¡Miguel! Cuidado. Come on.
Ahí están parte de los restos. ¡Jonah! Creí que habías muerto por mi culpa. Oye, ¿sabes qué ha sido de Miguel? No lo consiguió. ¿Qué te pasé en el brazo? Ah, será algún parásito. Estaba buscando ajenjo, pero no crece por aquí. ¿Me dejas verlo? Oye, ¿qué estás haciendo? Si no lo sacamos, se te pondrá peor. Siéntate. ¿Seguro que sabes lo que haces? Me pasó algo muy parecido de pequeña en Egipto. No mentiré, te va a doler. ¿Crees que la tormenta de antes fue la tormenta? ¿La del mural? No lo sé. A lo mejor deberíamos detenernos y analizar la situación. Nos precipitamos en esa tormenta. No pensaba que fuera a ser tan fuerte y yo... Debería haber insistido en que diéramos la vuelta. O sea, te entiendo. Te centras en un problema y lo demás desaparece. ¿Jonah? No, yo... Yo te apoyo. Lo elegí así. Casi siempre. Pero si morimos, ¿quién detendrá los cataclismos? ¿Quién impedirá que la Trinidad haga lo que quiera? A veces siento que debo seguir adelante, porque si no lo hago, defraudaré a todos. Aunque por unas pocas horas podríamos haber dado la vuelta. A lo mejor debería ponerle nombre. ¿Vale? Eli. Uno de mis primos. Se pasaba el día pegado a mí. Adiós, Eli. Gracias. Deberíamos irnos. Si encontramos Kuwak Yaku, podemos pasar la noche allí. Muy bien. Vale. Creo que podemos ver el pueblo a través de esas...